¿Cómo ven ustedes a la selección colombiana? ¿Qué concepto tienen del equipo de José Peckerman? Yo pienso de la selección colombiana que tenemos un gran rival porque es una selección que ataca, contraataca y tiene un gran jugador que es James Rodríguez. No podemos descartar que él y Neymar serán grandes rivales y que, por supuesto, Colombia viene fuerte y tenemos que, como Carlos dice en la colectiva de prensa, tenemos que respetar la selección colombiana. Porque no jugaremos con una selección fácil, mucho, mucho menos con una selección despreparada. Están armados, están haciendo un treino totalmente tradicional, pero de ataque, contraataque, rebote, acción y reacción. Y creo que esto es, la selección colombiana tiene un foco muy concentrado y están muy, muy concentrados los jugadores. Están prontos para atacar en Brasil, pero ganaremos con certeza, por supuesto. Neymar hará 2 goles en Colombia. Yo creo que ha sido una sorpresa para todos nosotros porque se sabía de la calidad de los jugadores y del trabajo, especialmente de Peckerman, pero ha sido una sorpresa porque ha hecho una campaña muy, muy grande, muy increíble, porque son 4 victorias, todos los goles, la defensa muy sólida. Es un jugador tan joven que ha asumido toda la responsabilidad de no tener Falcón García, y entonces toda la responsabilidad está en un jugador que está leve de cargar esta responsabilidad. Entonces creo que es una sorpresa muy grande para todos, pero una sorpresa muy positiva, porque es un equipo que es bonito de ver jugar. Los jugadores están siempre alegres, contentos, es muy, una leveza muy grande de para asistir, es muy es muy interesante. Entonces creo que para todos nosotros ha sido una sorpresa positiva. En Brasil pensamos que es el partido más difícil de Brasil por lejos en este mundial. Brasil no tuvo un gran test hasta ahora. Tuvo un partido muy difícil contra Chile, mas no tuvo un gran partido. Los jugadores estaban un poquito perdidos. Neymar no tuvo una gran tarde. Brasil hoy es muy dependiente de Neymar. Si Neymar no juega, Brasil tiene muchas dificultades. Y pienso que contra Colombia será de la misma manera. Si Neymar no tuviera un gran partido, Brasil también lo tendrá. ¿De qué tiene que cuidarse Brasil de Colombia? James Rodríguez. James Rodríguez y Cuadrado son para mí los dos grandes jugadores de esta selección. Mas podemos ver que es un equipo muy entrosado, un equipo muy organizado. Tiene un esquema táctico muy claro y esto, por cierto, es culpa de Peckerman, que conoce el fútbol colombiano muy bien. Ha formado un equipo muy, muy organizado, un equipo en la esencia de la palabra. Es de facto un equipo, no es un amontoado de jugadores, no son solamente 11 jugadores. Los jugadores se conocen, James sabe dónde está Cuadrado, Cuadrado sabe dónde está James. Brasil tendrá, por cierto, muchas dificultades.